Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto que nos acompañen en una nueva edición de Cobertura, un espacio para construir desde la comunicación. En esta edición vamos a referirnos al ejercicio ciudadano. Qué importante es que cada uno de los bolivianos pueda asumir su derecho a elegir a sus autoridades. Estamos en la víspera y hasta el momento de estos nuevos comicios nacionales y quedan 5 candidatos de los 8 que inicialmente se presentaron. Más de 7 millones de bolivianos están habilitados para sufragar. Esta vez acudirán a las urnas con la gran diferencia que van en medio de una crisis sanitaria como es el coronavirus. Aquí en Cobertura repasamos la estructura de poderes en Bolivia y ese derecho a elegir libre a sus autoridades. Ubicado en el corazón de América del Sur se encuentra Bolivia, con más de 11 millones de habitantes en 9 departamentos del país. Bolivia dejó de ser república para convertirse en un estado plurinacional con la nueva Constitución Política del Estado promulgada el año 2009. Para algunos politólogos, ese cambio tiene autonomía relativa, según expresaron en su momento. Pero a criterio de Isaac Sandoval Rodríguez, investigador formado en teorías metodológicas de la investigación social, no corresponde porque Bolivia es una nación y no el conjunto de varias naciones, y expresó sus argumentos. Una nación tiene que tener soberanía territorial y soberanía política. Mientras no haya eso, no hay nación. Pues acá no hay más que una. No van a haber 30 naciones encaramadas en una situación territorial única. 11 años han pasado desde el cambio de la República de Bolivia a Estado plurinacional y la estructura del Estado está establecida en un órgano ejecutivo conformado por el presidente y sus ministros, un órgano legislativo conformado por las cámaras de senadores y diputados de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, el órgano judicial conformado por todos los tribunales de administración de justicia del país, mientras que el órgano electoral conformado por el Tribunal Supremo Electoral tiene tuición sobre todos los procesos electorales nacionales, departamentales y municipales. Con marcada expectativa en Bolivia se espera una masiva participación del electorado. En el nuevo padrón electoral oficialmente están habilitados 7.332.925 bolivianos para sufragar. Según la ley de régimen electoral, para proclamarse presidente y vicepresidente, un candidato tendrá que obtener más del 50% de los votos válidos emitidos. El presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz expresó que todo está preparado para que la población participe ejerciendo su derecho ciudadano. Vaya familia, participe de esta formación de los poderes del Estado, Bolivia le va a estar profundamente agradecida. Si usted no participa, no pida respuesta de la Bolivia de mañana, ¿no? Hoy tiene que trabajar en esto. Estos comicios nacionales permitirán a los bolivianos elegir a un presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales. Es importante remarcar la composición en la Asamblea Legislativa. El Senado Nacional tiene 36 miembros, 4 representantes por cada uno de los 9 departamentos del país y son elegidos por un mandato de 5 años. Mientras que la Cámara de Diputados tiene 130 miembros, 63 de ellos elegidos en cada departamento en circunscripciones uninominales. Los 60 restantes son votados en circunscripciones plurinacionales de cada departamento y están en la lista de los candidatos a presidente y vicepresidente.
es fundamental, con la transparencia, que sea además imparcial políticamente y con absoluta independencia, y que técnicamente el jurado electoral, que lo va a esperar mañana a partir de las 8 de la mañana en su recinto electoral, el que va a presidir con su otro colega la mesa, pues tenga, esté preparado, ¿no? Que sea técnicamente impecable. En cuanto al conteo de los votos, según lo establece la ley electoral, el mismo día de la votación solo se conocerán resultados preliminares del conteo rápido en Bolivia y en el exterior. Aquí, una tarea prioritaria para el Tribunal Electoral es la cadena de custodia de las papeletas. Los notarios electorales van a llegar con el sobre, con la maleta, y tienen que firmar ellos la constancia de la entrega. Pero de igual manera, los policías, que son los custodios, van a firmar el acta de manera conjunta con su notario. Con esto garantizamos transparencia y garantizamos también que este material y el sobre acta, donde está el espíritu de la voluntad del ciudadano, del elector, pues esté perfectamente cuidado. En caso que los resultados conduzcan a una segunda vuelta, sería por primera vez en la historia de Bolivia. Esta modalidad se establece a partir de la nueva Constitución Política del Estado. Si los resultados llevaran a una segunda vuelta, el Tribunal Electoral ya tomó previsiones técnicas y esa elección se llevaría a cabo el 29 de noviembre. Que esto es circunstancial, pero es decisivo para la construcción de la democracia que todos queremos. Antes y después de los comicios electorales, se destaca el trabajo de la comunidad internacional. Iván Esquiva Burgos es el oficial electoral en Santa Cruz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ponderó el trabajo técnico que se ha desarrollado en el Tribunal Electoral, lo que permitirá transparentar las actividades el día de la elección. Nosotros tenemos la opinión de que es así. Todo se ha ido cumpliendo como se debe cumplir y el trabajo que ha hecho el tribunal ha sido excelente. Tenemos varios pilares en los que hemos trabajado: asesoramiento técnico particular al tribunal, luego organización de diálogos multipartidarios con los diferentes partidos políticos. Aquí en Santa Cruz tenemos el pilar de compra de material, que hemos reemplazado mucho del material informático que se destruyó durante los incidentes del año pasado. Por favor, los que van a viajar esta tarde, pasen acá, se acercan. Está confirmado además que observadores de la Unión Europea, el Centro Carter, la OEA, estarán desplazados en los 9 departamentos de Bolivia. Mientras que los organismos de seguridad del Estado, la policía y el ejército van a recorrer todo el país. Para hacer el primer control antes de los vehículos. Ya tienen las normas de seguridad. Sin duda, en condiciones adversas, los bolivianos van a acudir a sufragar a las urnas, pero no por el tema político, sino por la crisis sanitaria, el coronavirus, que en este momento mantiene alguna parte de la población agobiado por lo que pueda suceder. Sin embargo, en el Tribunal Electoral se han tomado todas las previsiones para que precisamente el ciudadano que acuda a votar tenga todas las medidas de bioseguridad, pero al mismo tiempo se espera que de manera individual la población también asuma esa responsabilidad. Aquí en Cobertura repasamos parte de esas medidas de bioseguridad que son necesarias en el momento de acudir a las urnas. Por la emergencia sanitaria del coronavirus, se establecieron protocolos para evitar contagios. Este domingo 18 de octubre, recuerda: usar barbijo en todo momento, mantener distancia por más de un metro, llevar un bolígrafo, asistir en los horarios establecidos con cédula de identidad, de 8 a 2 y media, terminaciones de 0 a 4, y de 2 y media a 5 de la tarde, terminaciones de 5 a 9.
Por supuesto que es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones, pero una vez el ciudadano se encuentre en su mesa de sufragio, ¿cuál es la siguiente acción que debe asumir para poder sufragar en un simulacro gracias a la participación de funcionarios del Tribunal Electoral en Santa Cruz? Hacemos una demostración de cómo será este día en los comicios nacionales, en las diferentes mesas de sufragio en Santa Cruz y en Bolivia. Este día va a proceder a desinfectarlos. ¿Cómo será el procedimiento de la votación? Una vez llegue a las 8 de la mañana, abrimos la mesa. El ciudadano va a colocar la cédula de identidad sobre la mesa. El presidente va a verificar, le solicita que se quite el barbijo por un segundo para verificar que pertenezca al documento y lo buscan en la lista de habilitados. Una vez encontrado la lista de habilitados, el ciudadano deberá firmar y estampar su huella dactilar. Para firmar, el ciudadano puede llevar su propio bolígrafo como sugerencia. Y para el estampado de la huella es algo que estamos innovando, el ciudadano debe recoger un cotonete de la mesa, impregnarlo con la tinta, pringar su dedo y estampar la huella dactilar en el espacio para el colocado. El presidente mostrará la papeleta en blanco a todos los presentes como respaldo de que está legalmente habilitada para emitir el voto. La doblará, la colocará sobre la mesa, el ciudadano recoge la papeleta, ingresa al recinto reservado. Debemos destacar que en este lapso del procedimiento de la votación no ha habido contacto entre el ciudadano y los jurados electorales. Sale del recinto reservado, emite su voto sin tocar el ánfora, es desinfectado y recogerá sus documentos, tanto su cédula de identidad como su certificado de sufragio, y debe retirarse inmediatamente del recinto electoral. Así procede la jornada por las 9 horas de votación. Una vez llega a las 5 de la tarde, sin que no hubiese nadie en la fila, el jurado procederá a cerrar la mesa e ingresar al recinto reservado, que se convierte en público para hacer el respectivo escrutinio. Ingresamos al recinto reservado, vamos a proceder a hacer el escrutinio, que no es otra cosa que sacar las papeletas de la mora sin dedolar y numerarlas una por una con ayuda del secretario. Importante las recomendaciones, principalmente para los jóvenes quienes por primera vez van a sufragar, gracias al simulacro que han realizado los funcionarios del Tribunal Electoral en Santa Cruz. La misma medida va a ocurrir en todo el país. Pero ¿por qué es importante ejercer este derecho ciudadano y acudir a las urnas? En cobertura hablamos con poetas, con historiadores, escritores, con la población en general. Tenemos las diferentes miradas y las voces de quienes ahora nos expresan qué piensan y qué es necesario para el país en torno a poder asistir a votar de una manera libre. Dunia Sandoval fue vocal del Tribunal Supremo Electoral. Se presentó a través de una convocatoria pública donde obtuvo las mejores calificaciones para ocupar el cargo. Su principal examen como vocal del Tribunal Electoral fue el referéndum constitucional del 2016. Como le estaba diciendo entonces. Con firme convicción de la libertad de pensamiento y ejercicio ciudadano, expresa que este es un momento de generar una cercanía entre el ciudadano y sus responsabilidades, como cumplir con su derecho de votar. Una verdadera convicción democrática es la que respeta mayorías, minorías, puede coexistir en paz y construir y buscar lo mejor para Bolivia, ¿no? Entonces, ahora nadie debería quedarse en su casa, excepto personas que realmente no puedan ir, porque es una elección crucial, no es una elección más. Ahora este Tribunal Electoral tiene mucho apoyo internacional, mucho seguimiento, muchos ojos están detrás de los resultados, así que esperemos que todo sea positivo. El escritor y poeta Homero Carvalho, destacado por sus premios nacionales e internacionales, remarcó que lo más importante para todos los bolivianos será que quien resulte el nuevo estadista de este país le devuelva la independencia a todos los poderes del Estado, y el camino como un ejercicio democrático es acudir a votar. Fundamentalmente la estabilidad institucional. ¿Qué significa la estabilidad institucional?
devolverle, ¿no?, la verdadera función a cada uno de los órganos del Estado, la independencia de poderes, la independencia de los órganos, que el poder ejecutivo, que el poder judicial, que el poder legislativo, que el poder electoral, sean cada uno independiente, autónomo, pero al mismo tiempo interdependientes entre todos, pero cada uno con su propia autoridad. Para otros ciudadanos es vital que a través del nuevo gobernante, quien resulte electo, se priorice algo insustituible como es la necesidad de crear fuentes de empleo en Bolivia. Económicamente, porque después del virus hay muchas personas que han quedado sin trabajo, la economía está muy por el suelo. Y esperamos, ¿no?, que el nuevo gobierno, los nuevos gobernantes, las nuevas personas que estén ahí puedan levantar al país. Bolivia es dependiente de sus recursos naturales en su economía principal. El petróleo y gas han fomentado el crecimiento de esta nación, como también la producción minera, y esta está en la categoría como cuarto productor mundial. Mientras que la producción en las industrias de todas sus estructuras ocupan un sitial esencial en las actividades de turismo, finanzas, comercio y otras, abarcando el 67% de la mano de obra en el país. Y al ciudadano le tomen en cuenta en sus derechos. Voy a hacer uso de mi derecho constitucional de voto. La tarea es inmediata. Fuentes de empleo, remarca el experto en derecho laboral y dos veces exministro de Trabajo, Isaac Sandoval. ¿Qué va a pasar con las relaciones de trabajo? ¿Qué va a pasar con el desempleo? Y los gobiernos tienen que ocuparse de estas cosas elementales, el desempleo, la honestidad funcionaria. Sandoval, abogado, docente y especializado en el derecho laboral, después de más de 13 décadas compartiendo sus conocimientos en Bolivia, recibió recientemente en sus manos un libro que lleva gran parte de sus aportes compartidos en otros países y reflejado por 16 autores internacionales. El derecho del trabajo en la posmodernidad es el libro homenaje a Isaac Sandoval Rodríguez, de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El apego y generosidad del profesor Sandoval por contribuir al conocimiento de las nuevas generaciones fue más allá y donó su biblioteca. 14.500 ejemplares. Sandoval es palabra autorizada por su dedicación y experiencia en el derecho laboral. Apela al buen juicio del nuevo gobierno, quien resulte elegido, para reconfigurar el campo político, económico y social del país. Bolivia está en una decisión final y será el ciudadano quien decida por el futuro de este país. En efecto, Bolivia está en la decisión final y será la gente quien decida por el destino de este país. Y aquí cambiamos totalmente de información para hablar de la justicia conciliadora. Nos toca nuestro tercer capítulo. ¿Saben? El abordaje de este tema ahora está relacionado a la justicia conciliadora, pero desde la sede judicial. ¿Qué implica esto? Poder resolver las diferencias sin acudir a un juez y sin la presencia de un abogado. El principal elemento para llegar a un acuerdo, el diálogo. Paula Liendo es odontóloga. En menos de un mes logró resolver una diferencia que mantenía con su familia. La disputa que fracturó las relaciones entre ellos fue por una discrepancia por herencia. Para esta joven profesional, la nueva forma de administrar la justicia en sede judicial puso fin al conflicto y en menos de un mes todo quedó resuelto. Y se ahorran bastante tiempo porque cuando es un juicio tienen que ir a hacer un papel, hacer otro papel, ir a un lado, a otro lado, entonces es mucho lo que se pierde y económicamente también.
Entonces yo les recomiendo ir primero por esta vía. Para todos. El diálogo fue la base principal para el acuerdo con su familia. Relata que entre ellos no había inicialmente la predisposición porque no se escuchaban. Aquí el conciliador fue el enlace principal. La conciliación lo que quiere básicamente es evitar a ustedes un proceso judicial. Porque teníamos diferencia entre unas partes y la otra parte quería exactamente como ellos querían, nosotros también, y al final cuando ya se llegó a un intermedio, ahí ya quedamos tranquilos, ¿no? Porque no fue ni para ellos ni para nosotros. La preparación, neutralidad y seguridad del conciliador con todas las partes generó confianza para aceptar la negociación. La sede judicial es otro mecanismo alternativo para resolver conflictos, con la diferencia que interviene un juez para avalar el acuerdo. Aquí los conciliadores permiten identificar con claridad el problema que mantiene a las partes distanciados. Camila Paniagua, conciliadora en sede judicial en Santa Cruz, bajo esos principios instala las audiencias. De darles la bienvenida toda vez de que el hecho de que ustedes estén presentes en sala nos manifiesta su voluntad de querer llegar a un arreglo conciliatorio. En el desarrollo de la audiencia nosotros identificamos las necesidades. Tenemos que tener en cuenta que una cosa es tu necesidad y otra cosa muy distinta es tu interés. La conciliación puede ser total o parcial y tiene el efecto de una sentencia judicial. Es un acto donde intervienen dos o más personas con intereses opuestos y, lo más importante, evita la iniciación de un proceso, descongestionando el sistema de justicia con una solución rápida en días o semanas. No es necesaria la presencia del abogado, ¿no? Entonces las partes por lo general vienen sin abogado. En sede judicial se resuelven conflictos de alquileres, deudas, incumplimiento de contratos, repartición de herencia, entre otros, mediante el diálogo y el acuerdo de los involucrados, ahorrando tiempo y dinero. Este tipo de procesos tiene ciertas ventajas, una de ellas es que es rápida. Si ustedes quieren, hoy mismo salen con un buen arreglo conciliatorio. Santa Cruz se han resuelto más de 10.000 casos en los últimos 4 años y son más de 35 los conciliadores entre abogados, psicólogos y comunicadores en todo el departamento. Ustedes no tienen que hacer ningún otro gasto, solamente el hecho de venir y querer conciliar, ¿no? En otras ediciones vamos a conocer otras formas de administrar justicia en Bolivia, promovidos por la Fundación UNIR y la Cooperación Suiza mediante el diálogo y la cultura de paz en la justicia conciliadora. Gracias. En las próximas ediciones de cobertura vamos a abordar nuevas formas de administrar la justicia a través del diálogo. La justicia conciliadora por un equipo de abogados, psicólogos y comunicadores sociales. Al finalizar esta edición de cobertura queremos contarles que estamos muy felices. Cumplimos un mes desde que fue creado Cobertura, un espacio para construir desde la comunicación. Queremos invitarles para que nos visiten también a través de nuestra página. Las sugerencias y los temas que ustedes quieren que sean abordados aquí en Cobertura, háganos conocer a través de la página. Y también decirles que estamos preparando ya nuestra próxima edición. Hacemos un recuento de este mes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de cobertura. Este próximo 19 de octubre celebramos el primer mes de cobertura, proyecto que fue pensado para informar a la sociedad y de esta manera aportar a la construcción de una mejor democracia con solvencia, independencia y estilo propio desde la comunicación. Esto recién comienza y gracias a ustedes seguimos creciendo. Gracias por confiar en nosotros.
Así es, todos los temas son abordados en cobertura. Al finalizar nuevamente les recordamos nuestra página para que ustedes nos visiten. Aquí hemos concluido esta edición, recordándoles que estamos simplemente algunas horas para que sean habilitadas las mesas de sufragio, para que se desarrolle los comicios nacionales. Se espera la masiva participación, recordando también que más de 7 millones de bolivianos fueron habilitados para sufragar. Hasta pronto.